En su carta dirigida a los franceses, Emmanuel Macron habló por primera vez sobre el resultado de las elecciones legislativas. Aunque el nuevo Frente Popular obtuvo la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional, en la misiva el presidente, cuya coalición política Juntos quedó en segundo lugar, asegura que nadie ganó las elecciones. Es una carta de ruptura con la democracia y las instituciones republicanas de las cuales el presidente debe ser garante. Estoy muy preocupada por ver hasta qué punto el presidente de la República comete un abuso de poder que hay que denunciar. Y lo repito, nosotros seguimos con nuestra aspiración de gobernar. Los franceses y francesas nos dieron la victoria en las urnas. Pero ante la falta de consenso para postular candidatos a primer ministro, incluido el de la coalición de la izquierda, Macron señaló que Gabriel Attal continuará en el cargo hasta que elija su sustituto. Macron se basa en que ni el nuevo Frente Popular ni Juntos logran mayoría sólida. Por eso, desde un sector oficialista se evalúa una alianza con los republicanos. Pero, ¿cuál es su respuesta? El primero en causar el problema y provocar confusión es Emmanuel Macron. Ahora estamos en una situación sin precedentes, inviable matemáticamente. Por eso repito lo que digo. Algunos crean una coalición entre los centristas de Emmanuel Macron y los republicanos. ¿Cuál es el resultado? En total, 220 o 225 escaños. Estamos lejos de la mayoría absoluta, que es 289 escaños. El presidente de la bancada de los republicanos en el Senado, atrincherado en la derecha, añadió que un nuevo primer ministro debe endurecer el control de la inmigración y concentrarse en la seguridad, preocupaciones que expresa la extrema derecha de Agrupación Nacional, con quienes Macron descartó negociar.